Las piernas, el motor, se impulsa con el corazón hacia el cielo. El viento, un impostor, yo pongo rumbo hacia el sol, nuestro sol. Si subes o si bajas, si vuelves a apretar, que la fuerza sea canción. Si bajas o si subes, si piensas que no puedes, nunca es tarde para volver a atacar. Nunca es tarde, nunca es tarde, si el camino sigue recto y luchas por verlo ganar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Deporinter ha hecho un gran esfuerzo este año consiguiendo un plantel de escuadras y de figuras que estamos seguros van a convertir la carrera en uno de los espectáculos deportivos internacionales más atractivos. Con el número uno llega el vencedor en dos ocasiones de la Ruta del Sol, Alejandro Valverde. El líder del Movistar intentará batir el récord de victorias en la Vuelta a Andalucía. Para ayudarle a conseguirlo, le acompañarán el jienense Javi Moreno, Rubén Plaza, José Herrada, José Iván Gutiérrez y Manuel Erviti y Eros Capecchi. Los que baten posiblemente el récord de participación en una vuelta por etapas son los belgas Lotto Belisol, la vigésima ocasión que visitan la ronda andaluza. Con el número 11 estará Jel Vanender, con Greg Henderson, Maxime Montfort, procedente del Radio SAC, Bart de Clercq, Tim Willens, Frederick Willens y Jean de Boucher. El Astana de Vinokourov estará en la Vuelta de Andalucía con una escuadra muy competitiva capitaneada por el italiano Michele Scarponi, vencedor del Giro de 2011, completando la formación el danés Jakob Fuglsang, Dimitri Gurudev, Tanel Kanger, Alexei Lushenko, Frederik Kesiakov y Andrei Zeiss. Por octavo año consecutivo, el equipo holandés Jan Shimano estará en la Ruta del Sol con Tom Dumoulin, Marcel Kittel, un especialista en las volatas que a sus 25 años cuenta ya con 54 victorias, Simon Gesch, Dan Olivier, Tom Willer, Luca Metzger y Niki Assar. El antiguo Radio Shack, ahora Trek Factory Racing, que dirige a Adriano Baffi, intentará revalidar el título de 2011 con Markel Irizar. Para ello estará ayudado por un equipo muy veterano, con Danilo Hondo con 45 victorias, Jen Voice con 54 victorias a sus 41 años, Aymar Zubeldia, Loren Didier, Giacomo Nizzolo y Christoph Van de Wel. El equipo británico Sky de Darío Echoni, uno de los más potentes del mundo, viene a la Ruta del Sol con una participación de auténtico lujo, con Bradley Wiggins a la cabeza, el primer británico en ganar el Tour de Francia, que estará escoltado por Richie Porte, Geraint Thomas, Vasyl Kiryienka, Peter Kenau, Ewald Wasonhagen y Philip Thénard. Otra de las escuadras que debuta en la Ruta del Sol es el Belkin, que viene con el tercero de la general del pasado año, Bauke Mollema, con el dorsal 61. Completan la formación holandesa Jonathan Iver, vencedor el pasado año de dos etapas en Ubrique y Montilla, Lawrence Dindan, Nick van der Leek, Lars-Peter Nordau, David Tanner y Moreno Hofland. El Cofidis, que el año pasado cuajó una gran actuación, presenta con el dorsal 71 al lince andaluz Luis Ángel Maté, que llega con muchas ganas junto a Edwin Kammaers, el asturiano Dani Navarro, Johan Bagot, Romain Zingle, Stéphane Poulier y Julien Simon. El Caja Rural vuelve a la Ruta del Sol liderado por su fichaje más especial de la temporada, el murciano Luis León, que atesora 27 victorias. Completan la formación navarra el sevillano Antonio Piedra con el dorsal 82, David Arroyo, Marcos García, Ahmed Churruca, Luis Mas y David de Vigano. El representante flamenco en la Ruta del Sol será el Top Sport Vlaanderen, que llega con una escuadra muy joven con Tim de Clercq, Stijn Steel, Víctor Campenaer, Yves Lampaert, Ewart Teuns, Kenneth Van Bilsen y Tom Van Hasbroe.
El TC Polsal Polkovic estará de nuevo en la Ruta del Sol con el ciclista más veterano del pelotón internacional, el italiano Davide Rebellin, que a sus 43 años llega con 57 victorias y sabe lo que es el podio en la ronda andaluza. Junto a él estarán Adrián Honkis, Bartłomiej Matysiak, Jack Moracco, Branislav Samoilov, Maciel Peterski y Mateusz Stasiak. El primer equipo sudafricano en la historia de la Ruta del Sol será el MTN Kubeka. El manchego Sergio Pardilla portará el dorsal 111, con el alemán Gerald Cholet, que llega con 26 victorias, Andreas Stauf, Martin Reimer, Ignatas Konovalovas, el eritreo Daniel Telehaimanot y el sudafricano Jaco Venter. El antiguo Accent Jobs, ahora Wanty Group Gober, llega con 4 victorias en este recién estrenado 2014. El equipo belga estará comandado por Jérôme Bonnier, con Thomas De Gang, Francis De Greff, Roy Young, Kevin Seldreyer, Nico Sismen y Kevin Van Melsen. La solidaridad y sensibilidad de Depor Inter ha concedido la posibilidad de participar al equipo Team Novo Nordisk, compuesto por ciclistas con diabetes. La escuadra americana presenta al madrileño Javier Mejías, el catalán David Lozano, Jonas Gentala, Andrea Perón, Martin Berchor, Kevin de Masmaker y Christopher Williams. El ETIC será el primer equipo checo en participar en Andalucía. Un equipo muy joven, el mayor tiene 22 años, filial del Omega Pharma Quick Step. El dorsal 141 lo portará el granadino de la Zubia Álvaro Cuadros, uno de los más jóvenes del pelotón internacional con solo 18 años. Junto a él estarán Lukasz Wieniawski, Alexi Gerin, Daniel Hoelgar, Markus Hoelgar, Tinkerov y Samuel Spokes. El nuevo equipo polaco Active Jet Team estará en la Ruta del Sol con los españoles Jesús Ezquerra, Mario González y David Muntaner, junto a Bornan Lucas, Franzak Powell, Piaskowy Emmanuel y Podiaski Mitchell. El Rabobank Development, la escuela holandesa más fructífera del ciclismo, presenta en la Ruta del Sol un equipo muy joven, con Floris Ger, Emil Dofma, Björn Havik, Lennart Hosteda, Verjan Liedemann, Ivar Slik y Martin Tusbel. El jienense Pablo Lechuga, que retorna al campo profesional, encabeza la formación del Euskadi con el dorsal 171. Además estarán John Aberasturi, Carlos Barbero, John Larrinaga, Miguel Mínguez, Ari Torbe y Beñacho Perena. Otro de los equipos que debutará en la Ruta del Sol es el Ecuador, que presenta a los ecuatorianos Viron Guamá, José Carlos Ragonesi, Segundo Navarrete y a los españoles Jaume Rovira, Jordi Simón, Pablo Hidalgo e Isaac Carbonell. El espectáculo está servido, unos recorridos espectaculares, una participación de lujo y una afición deseosa de ver las grandes estrellas del pelotón internacional. Todo ello hará que esta sea una vuelta muy especial. La 60 Ruta Ciclista del Sol será una gran vuelta.